Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. Se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del milagro de los panes, Jesús ofrece otra manifestación de su misión, calmando la tempestad. Los discípulos van de sorpresa en sorpresa. No acaban de entender lo que pasó con los panes y enseguida son testigos de cómo Jesús camina sobre las aguas, sube a su barca y domina las fuerzas cósmicas, haciendo amainar el recio viento del lago. En nuestra vida también pasa a veces por el miedo que experimentaron aquella noche los discípulos, a pesar de ser pescadores experimentados. Y nuestra barca particular y también la barca de la iglesia, le vieron a veces vientos fuertes en contra y tenemos miedo de sucumbir. Como para aquellos apóstoles, la paz y la serenidad nos vendrá de que admitamos a Jesús junto a nosotros en la barca. Podremos oír que nos dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». La expresión «no tengan miedo», que tantas veces aparece dirigida por Yahvé en el Antiguo Testamento y por Jesús en el Nuevo Testamento, a los llamados a realizar alguna misión, se nos dirige hoy a todos. Es también una de las consignas que el Papa Juan Pablo II ha ido repitiendo en las diversas partes del mundo a unas comunidades cristianas que están a veces asustadas por las dificultades del momento presente. La invitación a permanecer en el amor y la seguridad de que Cristo Jesús es el que vence a los vientos más contrarios nos deben dar las claves para que nuestra vida a lo largo de todo el año esté más impregnada de confianza y alegría. Cuando las olas de la vida se levantan con ímpetu sobre nuestra pobre vida, incluso nos puede parecer que el mismo Jesús pasará de largo dejándonos a merced del viento. El Evangelio de hoy nos muestra que Dios siempre está con nosotros, que viendo nuestros esfuerzos por alcanzar la orilla, se nos pone en camino para rescatarnos y llevarnos a puerto seguro. Es importante darnos cuenta del esfuerzo que estaban haciendo los discípulos, hacer lo que estaba en nuestras manos, con la confianza puesta en que Él mismo completará la obra y nos sacará de la crisis. Por ello, nunca se sientan ni solo ni defraudado. Las crisis nos sirven para crecer y para aprender a confiar totalmente en Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más,
Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.